Nos hemos reunido, tanto la provincia, el municipio de Río Grande, la UOM y en este caso con representantes de industria de la Nación que nos visitaron y que formaron parte de esta reunión. Y bueno, autorizando nuevos procesos productivos de las empresas, agilizando todo lo que podamos para que las industrias tengan la posibilidad de seguir produciendo y de avanzar en sus planes de esta inversión, con el fin de generar empleo y la verdad que estamos muy contentos por esto. Una de las empresas, BGH, se mostró con intenciones de poder producir un nuevo producto, que son los Postnet. Y estamos trabajando fuertemente junto con el municipio de Río Grande, con la provincia y con la Nación para viabilizar esto lo antes posible. Estas medidas toman mayor dimensión en contexto de crisis como el que vivimos actualmente. Sí, claro, totalmente. Por eso digo que hay una mirada también por parte de nuestro intendente Walter Vuoto de agilizar todo lo que podamos para poder generar lo antes posible el lanzamiento de este nuevo producto y colaborar también con la reinserción de todos los trabajadores que este último tiempo se han visto afectados por el cese de las operaciones de la industria. También le pedimos, a modo personal, le solicité a las empresas cuál era el plan para los próximos meses, para la reincorporación de la planta de este personal, ya que estamos destrabando toda la cuestión que tiene que ver con los dólares en este próximo mes y medio, así que eso viene aparejado también con la supuesta reincorporación de todo el personal. ¿Cómo es la relación de los distintos participantes de esta comisión del área aduanera especial? ¿Hay un objetivo en común? Sí, totalmente. A ver, ¿cuál es el objetivo en común? Es más producción, ayudar para la ampliación de nuestra matriz productiva, que fue lo que el presidente firmó hace algunos meses. Y sí, somos actores de la realidad fueguina, sumado siempre a alguien del ámbito nacional, bregando por esto y poniendo nuestra voz, nuestras distintas miradas, para que esto ocurra. La verdad que es un contexto muy complicado que requiere que cada uno ponga lo mejor de sí. Y que pongamos a disposición todas las herramientas gubernamentales que nosotros tenemos desde los municipios, desde la provincia y desde la Nación para que se agilice todo esto. ¿Ese es el sentido del Fondo de Desarrollo de la Matriz Productiva? Sí, a ver, hay un fondo que al cual nosotros le tenemos muchísima fe, que va a ser sin dudas un pie fundamental para esto, para que nuevas empresas puedan presentar nuevos proyectos, ser financiados y así, como te decía recién, poder ayudar y colaborar con la ampliación de la matriz productiva.